Y muy buenas, mi gente, bienvenidos a otro episodio aquí en Warframe. Estamos en la zona de la comunidad del dragón, en el dojo. Y como pueden ver, tenemos unas secciones que se están creando y se están mejorando para poder decorar y agregar más cosas, como pueden ver. Está muy bonito, tiene un estilo así oriental bien bonito, ¿verdad? Me llama mucho la atención. Se ve genial, está quedando muy bien. Ahorita, como pudieron ver en la parte del entrenamiento, de como que el entrenamiento ahí de relajación, teníamos una sección que es como una zona de relajamiento, de relax, que es como estilo un parque, no sabría decirlo bien, un espacio abierto. Está muy bonito, ¿verdad? Como está quedando, pueden ver. Tiene unas secciones muy llamativas y bien bonitas. De verdad, me agrada mucho. Está muy bonita la forma que le hicieron. Por eso el día de hoy nada más voy a presentarles una zona como las zonas que tenemos aquí en el dojo. Los muchachos le están poniendo mucho empeño y de verdad está quedando demasiado genial. De verdad los felicito mucho porque les está quedando muy muy bien. Entonces vamos a seguir avanzando para que puedan ver las demás secciones. El episodio de hoy no va a ser muy largo, no es que vamos a ver batallas y eso, sino simplemente secciones así que se están creando, que están quedando muy bonitas, de verdad. La forma y la presentación está quedando uf, demasiado bonitas. Vean cómo el estilo oriental aquí está quedando muy bien. Miren un puente. Aquí podríamos agregar algo más. Déjame ver qué más podría ser. Lo que pasa es que no quiero agregar tantas cosas. No vaya a ser que aún que ellos no están disponibles, que ellos aún no lo hayan terminado, no tengan recolectando materiales, aún le falta. Son muchas secciones, esto tiene mucho espacio. Construcción. Está al 1%. Activar. 23 horas estaría. Ahora es que le falta. Me imagino Deku le está agregando ciertas cosas. O Vic. O quien sea que sea el que esté agregando. Había otras puertas por aquí, como pueden ver. Que no sé cuáles eran. De verdad me pierdo. Es un espacio muy grande, pero están quedando muy geniales. Ya va. Era acá. Es que todas las puertas son iguales. Si te pones a ver, para poder identificar cuál entrada es cuál. Ok, esto está muy genial, vean. Está quedando bello, bonito. A ver, ¿puedo montarme aquí? No. Está como para esconderme aquí de los muchachos, pero creo que se podría ver el nombre. Recolectando materiales. ¿Falta alguno? No, formas, solo formas, pero... De verdad no sé cómo se recolecta esos materiales, no conozco aún. Oye, este espacio está bien grande. Está muy genial. Vamos a ver qué más se puede... Ok, recolectando materiales, aún no se puede entrar aquí. Recolectando materiales, creo que todas estas zonas aún falta por recolectar materiales. Sí, aún le faltan secciones. De verdad, el dojo está quedando muy genial. Muy bonito la forma y la presentación. Para ver qué otra puerta había. Ok, esto está genial. El oráculo. Ok, vean estas figuras. Están quedando muy geniales. Estos son soldados, son enemigos. Miren, estos son como los que son robóticos y creo que usan armamento cuerpo a cuerpo. Estos son los monstruos estos que son muy fuertes. Y estos otros que están en los valles, creo que eran. En los valles, sí. Tienen como unas ametralladoras y unos cascos ahí. Creo que son. No me crean totalmente. Está quedando muy genial. De verdad. Ahorita voy a ver si puedo agregar algunos materiales o algo. O agregar una parte de la decoración. Para que quede más bonito y colaborar con parte del dojo. De verdad, está quedando muy genial. Esta presentación está quedando muy genial. De verdad. El episodio de hoy es cortito. De verdad, es nada más para mostrarles esto. Lo del dojo, las creaciones. Están quedando muy geniales, chicos. De verdad. Los felicito mucho. Los pueden seguir en la parte del Twitter. Me buscan a mí y ahí van a poder ver varios tweets que he lanzado. Que hablo sobre la comunidad del dragón. Es una comunidad donde nos unimos youtubers, transmisiones en vivo, de Twitch, Twitch TV. Pueden, ahí nos ayudamos unos a otros y tratamos de crecer mutuamente en familia. De verdad, chicos, les agradezco mucho también ayudarme a crecer. Pronto les enseño el reino en otro episodio, ya lo tengo listo. Está muy cheto, pega muy duro. Ok, esto está genial, es como una ilusión, algo. Entonces, bueno, chicos, lo voy a dejar hasta aquí, de verdad, no quiero alargarlo mucho. Nada más es para que puedan ver. Ok, no quería mostrar ese baile, pero bueno.
para que pudieran ver todas las presentaciones y de verdad está quedando muy genial. Los felicito de verdad, está muy genial. Y nos vemos entonces en otro episodio. Hasta luego, bye bye. What you see?